Bienvenidos y bienvenidas a Vivamos Comunidad, un espacio para dar a conocer la mirada que tienen niños, niñas y jóvenes sobre sus derechos, sus anhelos para el país y su rol como actores importantes en la sociedad. Vivamos Comunidad es una iniciativa de la Escuela de Periodismo PUCB a través de su proyecto CUBIC, el Colectivo Universitario de Vinculación y Comunicación Ciudadana, que realiza en conjunto a comunidades escolares de Valparaíso. Soy Daniel Moraga Cordero, estudiante de periodismo PUCB, voluntario del proyecto CUBIC, y en este capítulo sobre medio ambiente quiero invitarles a conocer las distintas visiones de niños, niñas y jóvenes del Colegio Pumahue. Los y las dejo con Samira Cereya Astudillo y Aileen Ramírez Cepeda, quienes conducirán este espacio. Sean muy, muy bienvenidas. Muy buenas tardes, soy Samira Cereya Astudillo. Y yo, Aileen Ramírez Cepeda. Somos estudiantes del Colegio Pumahue y en este capítulo digamos cómo ya hablaremos sobre el medio ambiente. Específicamente sobre algunas situaciones ambientales. Ya le amanece Rolero, para después hablar sobre posibilidades de soluciones en estos problemas que planteamos. Escogimos esta temática porque nos interesaba saber cómo ha ido cambiando el proceso para el panorama en esos temas territorios, porque queremos conversar sobre la importancia que hay detrás de esta situación. En esta oportunidad nos acompañan Casey Navarro, Villa Alemana, activista en los derechos y conservaciones del medio ambiente. Ha participado en distintas organizaciones ambientales, colocando una acción administrativa, prácticas sustentables, reforzando denuncias y abordando problemáticas, especialmente el territorio de la comuna, actualmente de concejal electa de Villa Alemana y Peña Blanca. Con miras en la gran desafío que viene en un momento. Necesitamos recordar que la Madre Tierra observa nuestras acciones y ser gentes de cambio. Bienvenida, Keisia. Muchas gracias, Samira, Aileen, a la comunidad Vivamos. Comunidad, agradecer la invitación, estoy muy contenta de estar aquí colaborando, también manifestando lo que ha ocurrido ahora pronto ya soy electa concejala en la comuna de Villa Alemana, así que estoy feliz de poder representar a la comunidad en este espacio, en la administración municipal, para mejorar y para trabajar para la comunidad y resolver también las necesidades de la gente. Gracias. Para empezar, queremos plantear la problemática medioambiental que existe en Villa Alemana. ¿Nos podrías comentar un poco sobre el tema, Kesia? Bueno, acá en Villa Alemana es un sector que abunda mucho una riqueza de biodiversidad endémica. Lo hemos podido constatar en los cerros, en el lado norte, que existe el corredor biológico, que es parte de la Reserva de la Biosfera, Campana Peñuelas, y donde ahí la Organización Ambiental Independiente ha hecho un catastro de las especies de flora y de fauna. Y hemos constatado que acá hay especies que están en vulnerable, que tienen protección en algunas legislaciones, por ejemplo, en el SAC, en CONAF, y todo eso ahora está amenazado, está muy vulnerable, porque existe una explotación inmobiliaria que ha causado un deterioro del medio ambiente. Ha avanzado la ciudad, en las periferias, ya ahí han hecho todos estos planes para poder construir sin ninguna consideración ambiental. Esa es una de las problemáticas, y sabemos acá en Villa Alemana que los cerros son parte de nuestra identidad. Aquí cuando uno viaja en el metro, en el lado norte donde se ubica la línea férrea, podemos ver en el paseo que existe mucho cerrito,
Y ahí hemos visto también cómo ha ido aumentando la expansión inmobiliaria. ¿Y de qué manera podemos ayudar a que se disminuya este problema ambiental que hay? En este tema especial de la inmobiliaria, se dan permisos sin ningún criterio técnico. Existe poca legislación en tema ambiental. La Dirección de Obras Municipales no está alineada junto a la Dirección de Medio Ambiente. Entonces, ingresan proyectos, se aprueban, y nos damos cuenta que ahí hay un predio, hay un bosque nativo, ¿y qué pasa? Que la comunidad actúa reactivamente, actúa ya como cuando está la máquina ahí, ahí empiezan los vecinos a organizarse, a ver qué está pasando, por qué hicieron estos permisos. Porque además, que llega muy tarde, por decir así, o sea, cuando se dan cuenta que está la obra, ya con el permiso y todo. Exacto, se llega tarde porque no hay una fluida comunicación de la municipalidad con los vecinos. Eso existe ahora actualmente en esta administración, esa poca comunicación, y que hace que no podamos opinar en el barrio donde estamos qué es lo que queremos. Existe un instrumento actual que se llama, de planificación territorial, que se llama Plan Regulador Comunal, y es un plan regulador donde uno identifica y regula ciertos límites de crecimiento de la comuna. ¿Dónde, cómo se puede construir? ¿Cuál es la densificación de algunos suelos? Y todo eso, ese plan regulador comunal está obsoleto. Este plan regulador actual es del año 2002. Y estamos en 2021. Y ahora se está actualizando, porque en el anterior está desactualizado en el tema de la legislación ambiental. No existió una evaluación ambiental estratégica, no existió un proyecto de desarrollo sustentable, entonces era más que nada a la actual, es como muy de desarrollo muy urbano, y dejando de lado la naturaleza. Entonces ahí nosotros, con los concejales electos y la organización vecinal, podemos actuar para que este plan regulador sea acorde a los límites de la naturaleza, y no pasemos a llevar lo que existe en la comuna, lo que va quedando, porque tenemos que, estos espacios de área silvestre, tenemos que conservarlos para las futuras generaciones, para que vean que existe un bosque, para que vean que hay árboles, que hay insectos, que vean la cadena trófica totalmente, que no la veamos solamente en el colegio, en un libro, sino que también lo podamos ver, podamos observar, explorar, y sacar nuestras propias deducciones también, y observar también que de dónde venimos también, porque somos parte de la naturaleza. Totalmente, somos parte de ella. Eso es una de las problemáticas, también el tema de los basurales, que hay focos en diversos lados donde la gente va a arrojar la basura. Esa basura que no se puede recolectar en el camión, la gente lo bota. Como, por ejemplo, concreto, materiales de construcción, puede ser aceite. ¿Cosas electrónicas? Sí, cosas electrónicas también. Todas esas cosas que la gente no sabe dónde dejarlo, lo bota en cualquier parte. Y eso también es una necesidad que tiene la gente. Acá se cerró el vertedero que había por el lado de San Enrique, por el lado norte se cerró. Entonces la gente ahora no sabe dónde botar la basura. Y ahí también hay que cubrir esa necesidad. De alguna forma hay que cubrirla y también instalar el tema del medio ambiente y de hacer reciclaje domiciliario. Que también es una de las propuestas. Reciclar materia orgánica, plástico, cartón, lata de aluminio, lo que más se consume. Tetra Pak también. Entonces hay que generar todo un plan de reciclaje para disminuir toda esa basura que se bota,
Y lo otro con las inmobiliarias, que también ellas son generadoras de muchos desechos, también hacer un plan con ellos y que ellos también se hagan responsables, que exista esa responsabilidad empresarial. Así como nosotros como comunidad nos hacemos responsables, que ellos también hagan su parte. ¿Qué otro tema también problemática? El tema también de unir las organizaciones sociales en pro del medio ambiente. De que las organizaciones como los adultos mayores, las organizaciones musicales, o la de educación, de salud, todo, nos juntemos y unamos una fuerza en eso, en educarnos, en saber lo que existe a nuestro alrededor, en temáticas ambientales. Como intentar como integrar esto como en colegios y como medios de educación más, como desde más pequeños, no solo como desde que, bueno, sí, así. Claro, desde pequeño, desde básica, desde la media, todo que tengamos el chip ya instalado en nuestro ser, de que todo lo que nosotros ocupemos, no sé, un snack o el jugo de manzana que llevamos a nuestro colegio, todo esos empaques, que tengamos la conciencia de saber dónde lo tenemos que ir a depositar. No pensemos en que esto es basura, sino que es un residuo que se necesita reciclar y disminuir totalmente todos esos desechos, y además tener conciencia en no elegir productos que tengan muchos embalajes, que tengan mucho plástico. Comprar, por ejemplo, en almacenes donde se venda a granel, llevar tu botella de vidrio al colegio, llevar tu bolsita de género a comprar. Acciones habituales, cotidianas, simples, que se pueden hacer. No sé si ustedes han hecho ecoladrillos, por ejemplo. ¿Saben lo que es un ecoladrillo? En mi casa tenemos como, estamos haciendo ecoladrillos como para entregarlos como a un lugar donde juntan ecoladrillos. Claro, entonces eso, el ecoladrillo también simplifica mucho los residuos plásticos. Se guardan ahí en ese envase y luego en la municipalidad o en alguna empresa que se dedica a los residuos domiciliarios, también los recoge y hacen tareas o estructuras de huertos o de jardineras, lo que sea, se puede utilizar así. Y ahí también hay como un programa de metas. Bueno, muchas gracias, Keisia, por mostrarnos tu opinión de este tema. Ahora vamos a ir a nuestro segundo tema, Cerro Alegre, un lugar que siempre ha sido considerado por ser una de las zonas más llamativas de Valparaíso, pero que con el tiempo se ha convertido en un espacio muy distinto al que solía ser, debido a la basura en las calles, la contaminación y la destrucción de las personas. Keisia, ¿alguna vez has escuchado de este tema? Bueno, el tema sí, eso de que hay basura en lugares típicos, donde hay un atractivo turístico, donde la gente también no tiene un espacio, como por ejemplo para ir al baño, entonces no hay también los servicios básicos, y no sé si existiera mucho basurero ahí, pero esto es un problema transgeneracional y cultural de la gente. Yo creo que si tú vas a visitar un espacio turístico como el Cerro Alegre o cualquiera otro del Cerro Concepción, tienes que llevarte tu basura. La gente turista tiene que hacerlo. La gente ahí del sector, yo creo que está preocupada, ¿no? Pero quizás la gente que llega nomás de afuera no le da el valor que tiene que darle. ¿Sabes? Porque también hay faltas de basureros. Cuando yo fui ahí, vi que no había tantos basureros en la calle, y la gente botaba todo porque no tenía dónde botar. Así que el problema va de ambas partes. La gente que no considera llevarse su basura y botarla en donde viven, en un basurero,
y la gente que vive ahí, como en la municipalidad de Cerro Alegre, para poder poner basureros ahí y que la gente pueda botar la basura tranquilo. Claro. Buena idea, sería una excelente propuesta para que se realice esos basureros, se hagan y educar a la gente. Y, por ejemplo, si tú ves a alguien que bota al suelo, decirle, oh, caballero, señora, ¿sabes qué? Lo que está haciendo eso no pertenece al espacio, esa basura es de usted se hace responsable. A mí me tocó una vez, cuando estaba en Valparaíso, un caballero, se le cayó había fumado y se le cayó el cigarrillo al suelo. Y yo le dije, caballero, se le cayó. Así de forma ingenua, para que no se sintiera así como que lo estuviera castigando ni acusándolo. Pero le dije, caballero, se le cayó, y él me dijo, sí. Como que se sintió así como incómodo, y, verdad, y lo recogió y se lo llevó. Pero yo creo que nosotros también tenemos que actuar de esa forma, como enseñando y educando a todos, a los adultos, a los jóvenes, y de una manera muy amena, de conversación, es una conversación nomás, para que la gente se vaya dando cuenta que me afecta a mí que bote basura ahí porque se ve sucio, después que vienen algunos roedores, o son focos de infección, y son lugares muy transitados ahí en Valparaíso. Recuerdo haber visto un video, o sea, no me acuerdo de cuándo fue esto, que había ratones en Valparaíso, y creo que también es como debido a eso, creo. Parece que había un restaurante, parece que vi un video último. De un restaurante, parece que tenemos el paraíso. Yo me acuerdo en la línea férrea del metro, pasaban muchos ratoncitos así de un lado al otro. Pero yo creo que está plagado de ratones en Valparaíso. Porque abajo en el subsuelo deben haber tuberías de alcantarillado, y ahí debe haber... ¿no? Familia de roedores. Así es. Así que es un tema, es un desafío, como escribió ahí, lo conversó Samira, es un desafío para mí este tema de ser concejala, porque tengo que cambiar muchos paradigmas dentro de la administración y también con mis pares, con esta institucionalidad que se ve muy cerrada, se ve que tiene muchas trabas para la gente. Entonces, hay que abrir estos espacios y de conversación, de diálogo con las organizaciones. Las organizaciones sociales, que son las que se organizan y se agrupan, hay grupos multidisciplinarios, donde la gente realmente tiene un interés en pro comunidad, en pro ambientales, y escuchar a esa gente porque ellos tienen una sabiduría local. Ellos saben del territorio, más que nadie en el mundo, ellos saben dónde viven. Yo sé dónde vivo, qué es lo que hay en mi alrededor, cuáles son las necesidades. Entonces yo creo que eso se tiene que ahora avanzar en consolidar mesa de trabajo con la gente para solucionarle sus problemas. Estamos viviendo un punto de inflexión en el tema ambiental. Y otro también que quiero recalcar, que a mí al principio, cuando me dio esta acción de generar cambio en mi comuna, yo siempre veía cosas que pasaban en el mundo. Por ejemplo, en el Amazonas, que se incendiaba, habían cosas en Australia también, donde se extinguían animales, en África, etc. Entonces yo decía, ¿qué puedo hacer en mi comunidad? ¿Qué hay alrededor mío que puede estar necesitando o faltando? Y yo como joven dije, ¿puedo hacer algo? ¿Puedo hacer, aportar un granito de arena a mi comunidad? Y así empecé a poquito a instalarme en los temas ambientales, porque es algo como transversal. O sea, aquí todos estamos vinculados, los niños, los jóvenes, los adultos, lo adulto mayor, todo. Todo es un engranaje que se mueve y necesitamos ese apoyo de todos. Yo siento que no hay que dejarle los espacios de decisión a unos pocos, tienen que ser todos. Ahora en este momento tenemos que todos estar. Tienes mucha razón. Las cosas, el medio ambiente y el cuidado de los lugares,
No es tema de la gente que vive ahí, es tema de todos, ya que esos lugares son importantes. Por ejemplo, no hay que rayar los espacios municipales, como los patrimonios culturales, porque si no, se ve malo. Y las futuras generaciones que pueden ir a ver estos lugares pensarán que así siempre fueron. Pero en verdad, lo que pasa es que la gente empieza a maltratar todo. Hay que ayudar a que la gente tenga conciencia en no dañar lugares que futuras generaciones no podrán apreciar por culpa de ellos, y ayudar a que la gente no bote su basura en lugares donde no debe, porque si no, también daña. Y prácticamente, en los lugares más bellos del mundo, se pueden convertir en lugares así muy horrendos. Es un mensaje potente de lo que habla Samira. Ese mensaje tiene que estar en todos, y ustedes los niños, lo que viene ahora, la generación de ahora, tiene que ser súper fuerte su voz, la voz que ustedes tienen, transmite mucho amor, mucho cariño, mucho sentido de respetar a todos los seres vivos. Aquí el ser humano, por muchos años, ha sido una persona que ha sido devastadora, entonces yo ya no necesitamos ese ser humano, necesitamos otro ser humano que cambie, que se transforme, y vivamos todos en una comunidad, en un buen vivir, en respeto al patrimonio, sea arquitectónico o también sea natural, patrimonio natural. Así que ese es un mensaje muy bonito, y que la gente se una a estas acciones. Sí, yo creo que eso también es importante, que no seamos tan solo en las redes sociales de criticar o de responder ahí, sino que vivamos ahí en el territorio, vayamos a hacer una limpieza al cerro, vamos a un estero a limpiar el estero, denunciemos cosas que están pasando, si vemos al otro que está actuando de una forma de mala manera, conversar con el otro. Y yo creo que lo que más importa es el ejemplo, como que tu acción es como un ejemplo natural. O sea, si tú en tu casa empiezas en tu casita o en tu colegio, eso se va contagiando, esa acción positiva. Es como una red. Somos una red, yo siento eso. Porque a mí también me costó. La vida te lo devuelve. Y la vida te lo devuelve, y la madre tierra es generosa. Es lo que retribuye a la madre tierra es tener la paz interna. Yo siento que eso te... Porque la gente no tiene que ser, solo decirlo en redes sociales. Como tú dijiste, la gente a veces dice, ayuda a tal cosa y así, pero a veces no lo hacen, porque la gente finge ser buena a veces en redes sociales, pero en la vida real no lo hace, así que es mejor mostrar que tú estás ahí. Mostrar que tú sí lo has hecho, y que la gente que no está ahí en redes sociales te vea, porque ahí vas a hacer que las demás gentes quieran ayudar. Mientras más personas ayuden, más bien va a ir al ambiente, y mejor va a ir lugares para que puedan cambiar. Así es, exacto. Siento lo mismo, esa misma sensación. Esto tenemos que actuar colectivamente, y ya lo pasado tenemos que remediar todo el daño ecosistémico que hemos hecho, remediar, reparar, justicia ambiental también en nuestro territorio, y cuidarnos, cuidar el territorio, cuidar los árboles, cuidar las especies que viven a nuestro alrededor, y crear una ciudad sustentable, si eso es lo que se pide. A los profesionales, a la gente que está en diferentes empresas, que también tengan esa responsabilidad. Que todos actuemos para un fin en común, un bien propio de todos. Eso. Muchas gracias por tu opinión, Kesia. Para poder cerrar este bloque, nos gustaría hablar sobre las posibles soluciones que se pueden plantear para estos problemas que hemos estado conversando en el transcurso de este capítulo, como por ejemplo los puntos verdes. Claro, los puntos verdes, acá
Por ejemplo, en Villa Alemana existen las jaulas de las botellas plásticas y existen las campanas verdes donde se depositan las botellas de vidrio. Y en el centro, en la Plaza Belén, existe un punto limpio, donde ahí reciben cartones de diferente tipo, tetrapack, plástico, y también es un punto limpio. Lo que si no me equivoco, también hay una campana azul, que creo que es como para los papeles. Sí, existe una campana azul también. Esa, me acuerdo que está en una iglesia, dentro de una iglesia, esa campana azul. De los papeles, papeles blancos, ¿no? De oficina. ¿De esos papeles? Uh-huh. De esos sí. Papeles, los blancos. Claro. Y aceite, también existen, aceite de cocina. Lo que sí, acá siento que necesitamos más puntos limpios, porque en el centro... La gente le cuesta un poco llegar al centro, la gente que vive más alejada le cuesta, entonces podrían hacer otros puntos limpios más hacia otros sectores, que se abra eso, hacia otros sectores. Que tengamos puntos limpios en los colegios, que todos los colegios tengan punto limpio. ¿Esas serían como tus recomendaciones en general para el público o tienes alguna otra recomendación? También, aparte del reciclaje, que existan huertos comunitarios en todos los colegios. ¿Ustedes tienen huerto comunitario? No, creo que en un momento había uno, pero como que en un momento por pandemia o por vacaciones se dio de baja o se secaron las cosas o no sé qué le pasó al huerto. Claro, no, eso es lo que es importante, como el cuidado de esos espacios, porque son muy sensibles. Compost, también toda la materia orgánica, devolver en la tierra, hacer el tratamiento y que se transforme en compost. Eso también me gustaría que todos los colegios hubiera eso, y que los niños tuvieran la intención de hacerlo y que ellos lo mantengan. ¿Qué otra solución ambiental? Podrían haber basureros de como frutas y verduras, como... Claro, no sé, los restos de la manzana, una uva que está mala, y así. Así es, en los colegios que hubiera eso, para hacer el compost de las frutas, las verduras, la manzana, todo lo que ya nos sirva ahí. Y lo otro es, en las ferias grandes que hay acá en Villa Alemana, también que eso se recolecte y toda esa materia orgánica que sobre... que se haga un tratamiento especial para devolverlo a la tierra. Y aspecto así como más institucional, como una herramienta legal, puede ser fortalecer la ordenanza ambiental que acá hay en la comuna, porque también es muy antigua y necesitamos actualizarla, donde se apliquen mayores multas, mayores cobros a las personas cuando botan basura, por ejemplo. Que hayan cámaras de vigilancia, que podamos saber quiénes son. Eso también puede ser una medida, y el plan regulador comunal, que sea con criterios ambientales, que se respete, se conserve los cerros, el área silvestre, y también que sean los proyectos inmobiliarios, que también tengan responsabilidad empresarial, y que planifiquen la ciudad de acuerdo a las características del territorio, que se planten más árboles, que haya ahora este tiempo que se necesita plantar muchos árboles, está en un déficit. Muchos árboles que plantar. Podrían como iniciar como una campaña en los colegios o algo así, que planten un árbol o dos, y que vean cómo está al final del año y así, o cosas así como que tengan que ver como con algún tipo de especie nativa o algún tipo de flora o fauna, digo, flora, sí, flora. Sí, flora, endémica, fauna. Ahora están naciendo en el cerrito la ñañuca, no sé si saben esas flores silvestres que aparecen en el cerro naturalmente. Como ha llovido poco, sí, están como de a poco creciendo, pero necesitaban mucho más lluvia.
Y sí, necesitamos ese lineamiento de conservar esos lugares. Y otra cosa más, conocer, enseñarle al otro estas prácticas, contagiar al otro, vincularnos. Y esta no es una tarea fácil, no es de un día para otro. Todo esto es de a poco, es crear un hábito nuevo para nosotros. Es crearlo. Y hay veces que quizás tengamos que botar algunas cosas al basurero, pero tampoco no hay que decaer o frustrarse. Hay que continuar. Hay que continuar y de a poco uno se va fortaleciendo, tomando esas decisiones. Así que estoy demasiado, demasiado feliz, con hartas pilas puestas para crear todo esto, aterrizar todas estas ideas, aterrizarlas en hacerlas reales a medida del tiempo que vaya pasando y aportar a la comunidad. Bueno, muchas gracias, Keisia. La lástima es que ahora hemos llegado al final de este capítulo de Vivamos Comunidad. Conversamos sobre las problemáticas ambientales de los dos territorios distintos, Villa Alemana y Cerro Alegre. Además, platicamos algunas posibilidades de soluciones que podemos ayudar a mejorar estos espacios. Queremos agradecer a Kesia Navarro por acompañarnos en esta oportunidad y darnos su punto de vista en estos temas. Muchísimas gracias, Kesia. Muchas gracias por la invitación, Samira, Eileen. Estoy muy agradecida, muy contenta de participar en estos espacios y también para que ustedes también conversemos esto y ustedes también lo puedan conversar con su compañero y seamos también actores importantes en estos nuevos cambios y delegados ambientales y aprender mucho más de la naturaleza, que yo creo que eso es lo que nosotros estamos llamados ahora a ser parte de ella y seguir su ciclo natural, hidrológico, su ciclo terrenal y todo, porque todo es a un ritmo especial, la naturaleza tiene su ritmo y nosotros también tenemos ese ritmo. Y eso, agradecer y respetar también a los lugares, si van a algún lugar, a un parque, a una plaza, a todo espacio público, que cuidemos de esos espacios, también es un llamado para todos. Cuidar nuestro espacio, porque ahora la pandemia como que nos hizo repensar dónde vivimos, dónde nos vamos interactuando información cultural, económico, o educativo, lo que sea. Entonces, tenemos ya que pensar en este espacio y aportar positivamente a él. Gracias. Gracias. Ahora nos despedimos, pero no sin antes agradecerle también al Colegio Pumahue, al Programa de Educación Ambiental de Ecología y Sustentabilidad, cuyo objetivo es educar a nivel individual y de comunidad en conocimientos, valores y habilidades prácticas para participar activa, responsable y eficaz en la prevención y solución de problemáticas ambientales. Por último, le agradecemos a la Escuela de Periodismo de la Pontificia Universidad Católica y al Proyecto CUBIC por brindar este espacio de conversación. Y por supuesto, quienes nos están viendo y escuchando. Muchas gracias. Gracias. Saludo a todos, gracias. Chao. Adiós. Adiós. Muchas gracias a ti, Keisia, por habernos acompañado. Fue un gran placer tenerte y esperamos verte nuevamente. Sí, para el próximo, un año más, a ver qué es lo que he hecho, si he cumplido o no con mi propuesta. Herrera. Gracias. Chao. Adiós.